ritmo. ¡Aló! Vamos a esperar a que se vaya conectando la gente. Espero que... Voy a poner por ahora. Hasta que se vayan conectando todos. ¡Ay! No, chicos, ya empezamos con las caídas. Vamos a hacer un vivito con Pili. Cada una maquillándose como quiera. Pueden seguirnos a una, seguir a la otra, agregar algo de las dos. Esperen que voy a poner... No, no voy a poner filtro mejor. ¡Ay! Cualquier cosa estoy haciendo. Che, les quiero contar algo. Para que se vayan dando una idea. Tengo una vecina enfrente. Esta está muy fuerte, me parece. Ahí va. Tengo una vecina que es chiquita y grita muchísimo. Así que, nada. Si escuchan gritos, es la vecina, ¿sí? Igual yo puse musiquita como para meterle un poco de onda, pero es la vecina, ¿ok? A ver, voy a fijarme si está Pilocha. Ahí está, Pilu, te llamo. Eso, básicamente vamos a hacer un vivo de make-up que nos pueden seguir a mí, a Pili, o a las dos, o ninguna, porque total, dijimos que queríamos que esto sea como bien genuino. La realidad es que no preparamos nada. Yo más o menos sé que se va a hacer Pili porque lo estuvimos hablando, pero... Y ella más o menos lo mismo, pero... Como el paso a paso, la verdad es que ninguna de las dos somos maquilladoras, así que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿ok? Ahí estoy llamando a Pipo. Hola, Payo. Hello. Pensé que se me caía todo. De vuelta. No. Se me caía. Por favor, no. No, eh. Bueno. Oye, vamos a poner un filtro. Ahí está. Yo si me pongo filtro me está pasando esto de que se me pone fea la cara. Tipo, se me quema. Así que directamente no me puse. Ya. Igual estás hermosa. Sí. Estás hermosa, sí. Estoy listísima para empezar. Muy bien. Tengo... bueno. ¿Qué? Tengo nervios también. Si querés, no, vayamos contando. Les voy a contar yo qué voy a hacer y después Caro le va a contar qué va a hacer, como que más o menos sepan a quién seguir o no, nada. Yo voy a un poco recrear el maquillaje, bueno, recrear, ¿no? Recrear mi super maquillaje que hice, la vez, que era una selfie, que es tipo marroncito, con un poco de doradito, tupe súper. Yo súper fácil y nada, sin delineado, sin nada, como para que no les cueste, porque a mí ya no me sale delineado, así que tampoco lo voy a hacer. Así que nada, está fácil, está divertido, está sencillo y Carl va a contar un poco qué va. Yo, el mío, estoy todavía pensando, Pili me dijo que haga, yo tengo dos make-up que hago. Primero vamos a ponerlo en contexto, el make-up que vamos a hacer es como una idea de make-up. De make-up de noche. ¿Ok? Entonces, nada, básicamente yo tengo dos make-up básicos que sí o sí hago cuando voy a salir a un boliche, a una fiesta, a un restaurante, o al, no sé, a cualquier cosa que sea de noche. Y es o con doradito y una buena boca, o tipo boca semirroja diría yo, o uno medio como con como rosita. Rosita. Y una boca más nude. Yo digo que hagas el rosita, ¿eh? A mí me gusta ese. Yo creo que voy a hacer el rosita y le voy a agregar algo bien reloaded, que es esto. Me dicen Pili se ve pixeleada. Porque tal vez el efecto. ¿Sí? A ver, los díganme qué. O seguramente es su internet, porque a mí me funciona bien, o sea, me ve bien. No, pero ojo, porque suelen a veces suele pasar que tal vez el efecto te pixelea. Bueno, vayan poniéndome. Y bueno, Caro y yo ya tenemos la cara lista, o sea, ya nos pusimos, claro, hidratante. Ya nos pusimos primer. Nos pusimos hidratante. Eso. Igual yo me la voy a volver a hidratar, me parece, porque la siento bastante sequita, la verdad. Mira, acá me dicen, yo te veo bien, Pili. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, yo voy a empezar. Yo lo que siempre hago es me pongo este corrector acá para antes de ponerme para que me duren más. Entonces voy a ponerme corrector acá, un poquitín. Yo me estoy poniendo mi cremita,
¿cómo se llama esto? Mi cremita para que me hidrate. Porque viste que pasa eso de que tal vez se te seca un poco el make-up y no me gusta a mí eso. Cuando medio que se empieza a craquelear. Así que sí. Voy a volver a hidratar mi carucha. Y cabe, vamos a aclarar desde ahora que ni Caro ni yo somos maquilladoras ni nada. Hacemos las cosas como a pero como no sabemos. Literal. Bueno, ahora que ya más o menos me puse el corrector acá, voy a ponerme, como voy a hacer ese marroncito, que es como un medio marroncito con rosa, con un poco naranjoso. Entonces, acá primero lo que hago es que me pongo este blanquito como de base. Entonces ya que me pongo este blanquito... ¿Cómo se nota que hace mucho no me maquillo, que las cosas están como, viste, cuando tienen aceitito? Sí, 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 que las tienes que tipo. Bueno, primero lo que yo hago es usar este... No tengo ni idea si estos productos que estoy usando son, tipo, buena calidad, mala calidad. Así que nada, ustedes van a ser más o menos midiendo, tipo, ah, ok, eso hace lo que hace el maquillaje que ustedes tengan en su casa, ¿no? Pero es este coso que es tipo un... De estos, ubican, bueno, no agarré una gota grande. Pero nada, me lo pongo tipo, como si fuera iluminador, abajo de todo, como para ya empezar a que esté más iluminadita la piel. Yo, después de esto, lo que hago es que, ya que me puse tipo la base de corrector, la base de blanco, me va a poner, voy a usar primero este, que es como medio naranjita. Cualquier naranjita oscuro que tengan sirve. Me gusta ese color, ¿eh? Directo al café. Pero bueno, como que lo pongo un poco porque si no se pone mucho. Esto tiene un poco de color. Tal vez ahí parece que es tipo más tirando a blanquito, pero ilumina un montonazo. Ah, pará. Y acá yo voy a decir mi chuf chuf, mi plofi plofi. Si me sé algún nombre, lo voy a decir, tipo, este es el primer, ponele. Mal. Pero bueno, yo acá se va a hablar criollo. A ver. ¿Ven que va como iluminando toda? El efecto este, así me ven bien el color que va quedando. A ver, ahí está. A ver, ahora, ¿vieron que va quedando como un naranjoso, pero un poco más al marrón? Bueno. Y ahí me voy poniendo hasta llegar al color que quiero. Yo podría vivir a base de highlighter, literal. Yo también. Tipo, highlighter, rímel y ya estaría, ¿entendés? Caro, di los productos que usás. Bueno, ok. Uy, ¿por dónde se empieza esto, no? Bueno. El dedo va. Voy a ir por la sombra. Voy a ir por allá. Ah, me voy a poner corrector. Y una técnica que me enseñó Ile es que siempre hay que empezar como con... ¿Cómo se dice esto? Como el... Haría de lo... Como el arco. Como el arco. Claro. El arco así y después vas como hacia arriba. Nunca puedes ir hacia abajo para que no se te haga como... Se te apague el ojo como hacia arriba. Igual después todo esto, después yo me paso como algo para perfeccionarlo. Bueno, lo que me estoy poniendo por ahora, lo único que me puse es este serum, que es un serum iluminador. ¿Ok? Eso es por ahora lo único que me puse. Y ahora voy a empezar. A ver. Todos me dicen que me veo re mal y que pague el internet, pero pues siento que no es mi internet. Yo ahora, en este momento, te veo pixelada. ¿Sí? Sí. Pues bueno. Bueno, ahora voy a poner este café su. Este café su. ¿El 4G? No tengo 4G. ¿No te toma? No, es que no tengo 4G porque como mi celu es de Argentina. Ah, ¿todavía? Pilar. Ay, che, me agarró una hambrecita, como que me suena la panza. Voy a repetir lo que dice, tipo... Pili, no te... Me dicen.
No, se te, como verse, se te ve. Y se te ve donde, te, donde estás poniendo la mano. El tema es que se ve pixelado. Se ve bastante pixelado. Si me voy a poner como para cambiar el internet, es, ¿después puedo volver? Sí, obvio, Beba. Espera, no me voy a ir. Ok, bueno, yo mientras les voy contando. Yo me estoy poniendo, me estoy poniendo por ahora productos que la verdad no tengo mucha idea si son marcas buenas, marcas malas, pero tengo ponerle este que es muy bueno, este que es muy bueno y no sé de qué marca es, perdonen, está todo está baboso. Se te ve un poco mejor. Y yo estoy segura que se te va a ver mejor. Ah, bueno, pero ahora se le trabó. Bueno, mientras. Voy a empezar con la sombra. Entonces voy a ponerme bastante de este. Ahí está, porque se te había trabado. Ahí está. Bueno, ¿ahí me veo mejor o no? Sí. Tuki. Vamos a meter mucho dedo, como verán. Ahí va. Primero como que... Yo estoy haciendo todas cosas que la verdad los maquilladores me dicen que no haga. Tipo, no te estires la piel, no lo... Tipo, sí, sí, sí. Todas cosas que no, pero bueno, estamos haciéndolo bien casero como yo lo hago... Como si me estuviera maquillando para irme a un pre con mis amigas. Igual, tengo que decirte que Caro tiene como una habilidad que pone de cuando estamos y decir, una vez me acuerdo que te maquillaste en 10 segundos, literal. Fue como, ¡pah! Y quedó re bien el maquillaje. ¿Pero cuándo? Un día que salimos, pero que no íbamos a salir y que al final dijimos como, bueno, salgamos. ¿Ya sé que habíamos ido a un restaurante? Creo que sí. Es que yo te digo, Beba, yo me puedo poner tipo... Rímel, highlighter y labios que me siento que estoy, ¿entendés? Sí, sí, sí. Como mucho, un poquito de ojeras. Ahí va. Bueno, cuando lo vean así como, como el mío, que parece que va a ser un desastre, no te... Ahí se te ve re bien. No, pero espera, siento, yo me lo veo y digo, ay, no. Pero después va a mejorar, después mejora. Bueno. Es típica que empiezo, hago todas esas cosas y después tipo no ordeno nada, así que voy a intentar mantener mi orden. Me voy a agarrar un... Voy a ir... Ay, no sé qué hacer, no sé si tipo hacerme la piel, no. Voy a ir por los ojos y por último voy a seguirte a vos y voy a hacerme la piel. ¿Vos ves los comentarios o los tenés trabados? Los veo, los comentarios. Yo los tengo trabados, así que no sé si me están viendo bien o no. Se te ve bien, yo te veo mega bien. Así que gente, díganme si la ven bien a Pili. Así yo le digo. Pero sí, se te ve bien. No, porque pues no tengo otro internet. ¿Qué? Y si no, igual no queda de otra, pero... Sí, yo bueno, no. Te voy a limpiar un poco. Y como bueno, te pones... A mí me quedó, si te queda más marrón un ojo y así, yo me paso un algodoncito y me lo rebajo. O si no, agarro tipo, como un blanquito y como que me lo paso como para rebajarlo. Yo voy a usar esta. Esta sombra que es de Profusion, Amber Eyes, ni idea, yo voy a decir todo lo que veo. Ahí se, de todo el mundo se dice que se te ve bien, así que se te ve bárbaro, amiga. Y está tu peinador el chino que acaba de ingresar al vivo. ¿Tu peinador? Estas dos, ¿ven? Estas dos, sorry, la tengo bastante matada ya porque la uso un montón. Ay, no, como que me agarra hambre. Voy a hacer una mezcla de estos dos con... este naranjita y voy a ponerme bastante clarito. Eso es por algún tipo de recuerdo sobre lo que hacía. Bueno, y... ya voy a pasar hasta que quede más o menos del color que quiero. Yo primero, me acuerdo que primero me ponía este, después este más oscurito y después como que iba mezclando. Después yo me pongo... O tengo como este labial, que es como en gloss, que me lo pongo como para tener más brillito, como de pre. Pero, si ustedes no tienen, póngase directo. Mirá lo que me pasó. Se me rompió este espejo. ¡Mala suerte! No, pero ¿sabes qué? Me dijeron que no es mala suerte si no se te rompe, craquelea. Tipo, si se te pasa esto, no está tan mal. Ah, bueno. No lo siga rompiendo. Pero bueno, me sirve. Por ahora, sigue cumpliendo su función, así que vamos a hacerlo, ¿ok? Bueno, y ahora yo con una brochita, esta, tipo esta brochita, me pego bien esto, como que hago palmaditas. Y ahora vamos al otro ojo. Yo me puse así, como que me pongo un buen botón ahí, de sombra. No, Caro, no lo uses, me dice el chino. Bueno, lo voy a usar, chino.
es lo que hay, es lo que tengo en este momento y es, ¿ok? Y sigue cumpliendo su función, no se rompe, no salta, nada, así que está perfecto. Y empieza a hacer así, tipo, bien circulitos, como dijo Pili, por el arquito, y así para adentro. Y siempre para arriba, como para que no se apague el ojo, sino como que abras la mirada. Y bueno, yo ando acá con esta. Después me gusta hacer así, como tirándolo a como si de la nada me rasco el ojo con la brocha, porque siento que también que lo alarga un poco, igual me tengo que poner más. Y después yo agarro este doradito que ya se me está por acabar, pero es como un doradito, y lo combino con el brillito este que te pones acá. ¿Cómo se llama, Caro? Highlight. Eso. Y acá yo tengo tipo esta paleta que tiene 4 colores, entonces yo lo voy combinando con todo. Le meto de todo. Y ahí pongo acá. Y me sirve poner primero el gloss para que se me pegue más el pigmento. Y ahí va un ojo. Cute. Sé que el papelón va a venir cuando me pase el rímel, porque ahí es cuando me mancho. Y yo en el rímel, pero toda, fuera de... Y después yo paso a ponerle, si me paso de acá, como que me paso este para que borrar eso. ¿Ponen que me veo bien, Caro? ¿Qué? ¿Te ves perfecta, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, increíble. Bomba. Miren, ¿ven? Hago así, tuki, 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 y hago como si fuera un hilo que vaya por lo menos hasta tipo la puntita de la ceja. Y es como que automáticamente ven que se va armando como... No sé qué onda, pero se va armando solito. Después... igualmente, meto así. Me encanta tu cara, me encanta tu cara, Caro. No, las caras siempre van a estar. Las caras... Es inevitable, las caras. Después yo agarro esta brochita que es como para abajo, o para... y entonces le agarro un poquito de blanco otra vez, y la paso por acá arriba, como para que brille ahí. Y después vuelvo para atrás. Y ahora pongo los brillitos estos que no me acuerdo cómo se llaman nunca. Qué rápido estás yendo, Pilar. Siento que ya terminás. No, me falta. A mí me gusta mucho que se marque. Me gusta mucho este color porque además siento que me... Te hace los ojos más claritos. Siento que sí, que me aclara los ojos. Ahí está, ahí está. Y así, según yo, como que le da más información. Y si veo como que... Espera, voy a perfeccionar una cosa que no me gusta. Tuki, 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 tuki. A ver... Y, bueno, una pregunta por ahí, Carito. No te cargan, ¿no? Los comentarios. No. Qué triste. No es que no se me trabó desde que me fui, o para cambiar el internet. Y bueno, yo después de esto me paso... Pili, ¿tu color de cabello es natural? O sea, para mí, obviamente las... ¿Cómo se llama esto? El degradé este. Pero siento que vos sos re rubia. Yo soy como medio pelirroja, rubia, no sé. Pero mi color natural es esto. Y esto. Pero después yo, el chino, el famoso chino, que si sigue ahí, te amo, me hace estos rayitos. Y nada. Y mi hermana me lo hizo. Ella fue. Bueno, ven, ahí va más o menos. Después me lo voy a hacer más fuerte, tipo, voy cada vez como oscureciendo un poco más el color. No oscureciendo en el sentido de, tipo, de tirarlo más marroncito, más eso, sino en el sentido de que tal vez sea un poquito más fuerte, ¿entendés? Ahí se metió Julie que comenta, ah, bueno. Yo me paso, tipo, este hisopo y le pongo, tipo, agua micelar o cualquier desmaquillante. Y ya que tengo los, tipo, todo el párpado maquillado, me lo paso como por abajo por si cayó alguna sombra. Y también como que me emparejo esta línea, como más para arriba.
Y ahí está. Ese era, y después, yo lo que hago, si ustedes tienen en sus casas, es me pongo delineador blanco adentro del ojo. Este, como para que se ilumine. Según yo, con el delineador blanco se ilumina, pero no sé. Pero yo me lo pongo y... Ahí va, quiero que la gente vaya viendo porque tal vez no se nota mucho, pero bueno, yo creo que se ve bien, se ve o no, más o menos, como... ¿Viste? Me parece como que se, como que lo alarga, no sé qué hace, pero lo alarga. En fin, vamos a continuar. Me voy a poner un poquitito, no me gusta, de esta. Esta sí. Y ahora con la... ¡Ay, quieto! Toda esta de Clinique, que me encanta... Porque tiene protector, tiene todo para cuidarte la piel. Y empiezo con todo a ponerme la base. ¿La base? Yo estoy agarrándome una que tiene bastante... Está buena esta porque yo le tiré ahí un poquito de cremita para como para agarrar bien. Los que son brillosos, se ve tipo este brilla, este brilla, este brilla, este brilla... Este brilla. Entonces voy agarrando de esos. En este momento estoy usando este. ¿Cuál es este tono? Este. Este de acá arriba. Que es como medio un doré. Voy a descargar. Y voy a poner así. Este es como que bastante que se pega. Entonces no pasa nada. Porque los toquecitos no es que lo va a hacer caer. Sino que lo puedo, tipo, acariciar. Que va a estar bien. Yo la base, tipo, me la voy poniendo hasta que más o menos se ve lo más natural posible. Y no se ven, tipo, marcas. Yo uso este como... Esta brocha se me hace más cómoda. Pero yo veo que Caro usa el tuk-tuk-tuk-tuk. La Beauty Blender. Esa. Yo sigo teniendo los comentarios. Y si, tipo, hace como que... ¿Salís y volvés a entrar y decís que no se te van a poner bien? Pero me da miedo. A ver la pilorta. No. A ver. ¿No? Pará, y si no. Yo hago ponerle lo de tipo sacar los comentarios y volverlos a poner, ¿cómo se hace eso? Yo no sé cómo se hace eso. Creo que... Si le apretas en la... ¿Hay una opción en los tres puntitos? Ah. ¿Desactivar comentarios? Activar comentarios. A ver. No. ¿No? Lloro. Dicen que salga del vivo y volverla a unir. A ver. Tienes una opción. Voy a salir y entro, ¿eh? Dale. Estamos teniendo problemas técnicos. Y ahora no la agregaba más, ¿viste? Bueno, para, les voy a mostrar. ¿Ven cómo va brillando de a poco el ojo? Mientras que voy buscando a Pili, vayan viendo el ojo como brilla. Van, que tengo que poner acá, a ver. Transmitir con... Ahí está Pilar. Ahí está. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Me llamaste! Sí, escúchame, ¿ya podés? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí los veo. ¡Vamos! Bueno, y yo ya estoy tipo en la cosa de la base, pero si hago, si me, ponele, si yo, no sé si me ven, pero si me acerco, como que acá la luz todavía se me ven como líneas acá del pincel, entonces yo como que lo voy haciendo hasta que ya no hay más. Muy bien, y yo paso a la parte de abajo del ojo, que es lo mismo básicamente, solo que le voy a poner un poquito más de intensidad al asunto. Con este, miren, les voy a mostrar, esperen que quiero que esté limpio lo posible. También lo más es importante que la pongan como por acá, para como que se una todo. Para que no se note como que solamente es la cara que tiene base. Miren, les voy a mostrar. Con este tipo de pincel, ¿lo ven ahí? Hacen lo mismo, o sea, agarran los mismos colores, la misma sombra, el mismo color. Yo agarraría, hola Ari Cononel, te amo. Claro, tu make-up es para Carnaval Carioca. Cállate, chino, está hermoso mi make-up. Después me pongo un poquito de rímel y así, ¿eh? Bueno, ahora,
A mi amiga ir directamente a este color que viene acá. Yo ahora voy por el corrector, me pongo acá en las ojeras. Poquito. Y voy a venir acá abajo. Sí, pues sí, me voy a mirar en este espejo, pero les voy a mostrar a ustedes. Y la misma brocha, o siempre uso la misma brocha. Primero hago como toquecitos para esparcirlo. Y me gusta subirlo un poquito, tipo, como que naturalmente vaya ahí para arriba. Entonces ven como que le da una formita también al ojito. No sé, tal vez flasheo yo, pero yo veo la diferencia. Como que este tal vez está un poquito más, no sé, ¿me entienden? Espero que me entiendan. Pero ven, ahí Caro y yo hacemos cosas distintas, porque ponele, yo primero me pongo la base y después me pongo abajo. Y Caro no, Caro primero se hace todo el ojo. Sí, no, yo todo el ojo, porque si no, desastres. Pero pues las dos cosas están bien. Ustedes nada más. Ustedes cómo se manejan, es importante también que sepan ustedes más o menos qué les queda bien, qué colores, qué... ¿Qué les resalta más la voz? Bueno, yo una vez que me tapé las ojeras, que por ahí, mira, ahora... Tengo todavía un poquito de gente, entonces me vuelvo a poner. Saqué. Las caras que hago, tipo, por momentos estoy así y me miro y estoy tipo. Yo siempre hago. Tipo... A ver, ahí. Ahí va mejorando. Y después yo tengo este que me es marroncito y me lo uso como para marcar a esto. Que sería lo que viene haciendo el contorno de cara, pero pues yo no lo hago tan bien, así que mira, ahí, lo hago ahí hasta que se me marca. Lo que estaba por decir es que, ponele, si veo que me quedó muy marcado acá, ponele, hago así un poquito y lo esfumo un poco y Ari Coronel dice que con los dedos se fuma muy bien, o sea, es foba. Se me re gusta, ¿eh? Mira, ¿ves cómo se nota la diferencia con como que un poquito más oscuro el ojo? ¿De abajo? Sí, me encanta. Voy a poner un poquito más porque me doy manija. Espero no... Como parte de la cara y esta, con esta brocha que es como así, lo esparzo, pero si no, yo también después uso la misma que la base y también le hago como la formita así y lo hago así. Y todo esto para afuera, es lo que me enseñaron para afuera, y subirlo, como para afuera y arriba. Y acá lo que hago es tipo, ir como subiendo y haciendo así también con el make-up, como para que lo cierre. ¿Por qué pinta cerrarlo ahí? Che, van con, no sé si se ven, lástima que no lo pueden ver tan bien, pero tipo, hay unos brillitos ahí que los amo. Igual los voy a intensificar mucho más. Es más, creo que me voy a poner, a ver qué manija puedo hacer, tipo. Y después con esto... También agarro un poquito de marroncito y me la pongo acá. Voy a ver qué onda. No, nunca esto, la verdad, nunca lo hice, pero siento que puede llegar a quedar bien. Y si no, no pasa nada porque lo fumo. O sea, lo mismo que hice acá abajo, pero lo voy a hacer un poquitito acá. No cambió mucho, así que lo voy a hacer igual. No, me gusta, me gusta. Ahí va. La verdad, no cambió mucho. ¿Alguien está el maquillaje? ¿Qué? Ahora, es verdad, ¿alguien está haciendo los maquillajes o solamente están mirando ahí y viendo? Sí, viendo. Alguien los está. Se de que hay gente que la está haciendo igual. Bueno, yo ahora... Bueno, para que los quien los hace, después suban las historias, nos etiquetan a Caro y a mí y las compartimos. Por favor. Voy a leer este a ver qué onda. Estoy como bueno, haciendo un make-up que ya hice, más agregándole cosas que tal vez ni idea. Estoy agregándole brillos de otra paleta, que es esta, de Anastasia, la amo. También va a estar. De Anastasia, y tiene estos colores hermosos. Y estoy usando esta ahora, que son tipo brillos. De Anastasia. Yo ahora lo que hago es sello toda la base. Con esta brochita. Me lo paso por toda la... Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo porque me gusta, la verdad. A mí me gusta mucho
delinearme el ojo por adentro con negro. Y la verdad es que me es bastante fácil delinearme los ojos porque tengo ojos enormes. Entonces no me da mucha impresión. Me gusta, es más, tipo, me puedo tocar el ojo así, tipo, tocarme el ojo cuando tengo un pelito o lo que sea. Estoy agarrando un buen... Es verdad, ahora que lo pienso, ¿viste? Yo no tengo miedo. Siempre estás, sacando cosas de los ojos. Porque se me meten muchas cosas, o las pestañas mismas. Tengo las pestañas muy largas y, tipo, las pibas de la nada les pinta lastimarme el ojo. Ahí está. Ah, bueno, voy a usar este. Este es bueno. Bueno, también siento que cuando sellas la base, a mí me encanta porque ponerle, te ves brillosa y cuando la sellas ya no te ves brillosa, no sé, es como magia. Literal. Cambia. Bueno, una vez que hice eso, vamos con esta que yo tengo. Ah, y quiero decir algo. Creo que delinear, creo, si está Ari Coronel o Ile. Ahí estás, Ari, te amo. Decime si estoy en lo correcto, que cuando delineas el ojo por arriba, por adentro, como que te lo achica. Creo que estoy en lo correcto. Y yo que tengo ojos enormes, me gusta, la verdad, achicarlos un poco. Como que me gusta más. Lo prefiero, ¿viste? Lo elijo. Yo no sé, pero yo me delineo con blanco. No sé si el blanco también hace que te lo achiquen o que no sé. Hay que preguntar. Creo que te lo agranda. El blanco creo que te lo agranda. Y el negro sí, el negro... Yo vuelvo a agarrar tipo este marroncito, pero ahora en polvo, y me lo vuelvo a pasar por aquí. Voy a hacer así, voy a aparecer tipo... Sí, re, ¿viste, Ari? Como prendo de vos. ¿Pero el blanco? ¿El blanco sí o no? El blanco agranda. ¿De eso? Estoy segura. Che, no sé si delinearme abajo o no. ¿Qué dicen? Ari, ¿qué decís? ¿Me delineo abajo el ojo? ¿También con negro? Para mí sí. A ver... El blanco agranda, exactamente. Perfecto. Imposible quitarle los ojos a Caro, pone Kevin. No, literal, tengo los ojos muy grandes. Igual ahí están dentro de todo. Ari, ¿qué decís? ¿Que me lo delineo por abajo? Sí, ok, listo, me lo delineo. Se lo dijo Ari. Y yo me voy a poner el rosita. Ay, se me apagó la luz. Ahí está. Ah, se me cayó un poco de delineado. A mí me pasa que cuando ya, cuando ya le pongo el rosita, ¿qué pasa a vos, Caro? Pero cuando ya le pongo como color a la cara, como que siento que cambia totalmente el maquillaje. Todo cambia. Es como lo que estuviste esperando todo el maquillaje, ¿viste? Como diciendo, ay, ahora sí. Sí. Y yo me pongo un poco por todos lados, por donde... ¿Ven? ¿Por dónde? Voy a reforzar un poco porque tengo ganas. Y puedo. Voy a reforzar un poco este rosa arriba. Porque tengo ganas. Y porque me gusta mucho. Arriba y abajo. Voy a agregar acá. ¿Ven? Porque se me fue tal vez un poco, entonces voy a ponerle un poco acá. Como con una brocha más grande y mucho más tranca igual. No apretando tan fuerte, sino más como difumándola. Yo voy a usar los mismos colores que usé para esta parte, para abajo, como hizo Caro. También. Está padre, iba a decir. Está cool. Está padrísimo, tío. Y también, como. Para mí, que una es como la clave. Amo. Y tuki, de vuelta un poquito acá. Y que lo estiro un poco, porque bueno, me gusta estirar. Yo tengo el ojo como muy redondo, entonces, muy bien, Caro, reforzando. Ari, te digo que aprendo mucho de vos. Yo siento que estoy fracasando con mi maquillaje. ¿Qué? Yo siento que estoy fracasando con mi maquillaje. Ahí va, ay, mis perros. Ahí va. Mira cómo va quedando. Che, me encanta, Y voy a poner muy poquito, pero voy a poner un poco de acá arriba, tipo un brillito blanquito, y acá en el medio, como hizo Pini, porque siento que el ojo te lo ilumina un montón. No lo siento, sé que el ojo te lo ilumina un montón. Así que vamos a agarrar un color más o menos blanquito, y este justo brilla, me gusta. Y ven acá.
ahí. Y acá. A ver, me dicen acá, hace delineado negro abajo igual, Pili. No sé. Que vos, Pili, tenés tipo ojos muy más chiquitos que los míos. Va, no sé. ¿Qué dice no, sí, la gente? No me pongo delineado negro abajo nunca por eso. Ahora yo me voy a poner el famoso brillito. ¿Sabés que me gusta mucho? ¿Sabés que me dice que me gustó mucho tuyo? No me acuerdo en qué show, pero hubo un show que te hicieron un maquillaje que te hacía un ojo de gato hermoso. Hermoso. Y bueno, estoy poniendo un montón. Yo amo el brillo, amo el highlight, amo todo eso, entonces me estoy poniendo bastante acá arriba. También. Y después con el dedo. Y yo no me complico. Tuki. Ahí bajar un poco. Ok. Y yo creo. No sé si. Bueno, voy a hacer la base. Vamos a hacer la base. Voy a reforzar con esta cremita. Tal vez. Hola, estoy haciendo un vivo. Con esta cremita que siempre la muestro y la amo y es mi vida. Estoy haciendo lo claro, como quiero. Pero esta cremita, siempre lo digo, es tipo una cremita de MAC. Que es también como medio highlight. Me fui ahí un poco, me fui al carajo. Vamos a ponerlo un poquito acá. Yo estas primero las peino y después las relleno un poquito con este que tiene tipo doble. ¿Sabes que yo no relleno? Porque no me gustan. Ya tengo como que siento que tengo las cejas bastante de un color oscuro y no me gusta cuando las relleno. Yo relleno solo, o sea, en realidad yo tengo bastante ceja, entonces solo relleno como tipo alguna parte blanquita que veo, pero igual este casi ni pinta por dentro. Así que igual Ari Coronel me lo hace, pero el tema es que Ari, bueno, ya me conoce, Ari sabe lo que me gusta y lo que no me gusta, entonces como que ahí va. De vuelta, tenemos la piel brillosa y voy a agarrar esta base de Rimmel que me encanta porque es mega. A mí nunca me gustó mucho usar bases muy pesadas. La verdad es que no me gusta. Tengo esta de MAC que se llama Next to Nothing. O sea, tipo, ya el nombre lo dice todo. Y es mega liviana. Y es re tranca y es muy mi color. Bien blanca. Estoy viendo mi... Ahí está. Voy a ponérmela con esta. Y yo no te complico. Igual, ¿sabes qué me pasa? Que siento que se ve mejor en mi espejo que en el vivo. Viaje. ¿Sí? Yo y siempre bueno, me lo... Ser. O sea, ay, tengo como una cosita. Ven, y me pongo poco, no me pongo tanta base. Posta... Es lo más, como que te pone un poquito de... Tal vez estoy más blanca de lo que estaba con esta base, que también mega blanca. Pero nada, está buena porque es re liviana. Eso me encanta mal de esta base. Y si son como yo, que no les, que les encantan tipo las pestañas. O sea, literalmente no... Ay, es que ves, ahí como que en la luz no se ve, pero miren, ahí... Bueno, ahí está como llorazo un poco mi ojo. Pero como que me la enrulé un poquito y vean la diferencia. Ahí todavía no me las maquillo. Yo amo las pestañas. Las pestañas grandes. Como dijo Pili, y comparto, bajamos hasta el cuello para que no sea de la nada la cara, tipo... Nada que ver. Me gusta hacer así, bien tranca, todo... Carolina, es un montón el tuyo. Obvio, cada una estamos haciendo como haríamos para salir. Yo, chicos, salgo y me pongo esto. O sea, me fui un poco más porque fui probando y la verdad es que me gustó más, así que lo voy a implementar. Igual pero... el mío, chicos, está más... O sea, la luz de Caro también es distinta. O sea, la mía es como más blanca, entonces a la de Caro se le ve más... Pero seguramente no está tan fuerte. El mío, de hecho, en persona se ve más fuerte de lo que se ve en el vivo. Igual siento que vos, Pili, no sos de maquillarte mucho tampoco, de ponerte tanto onda. No te gusta mucho maquillarte tan así. A mí me gusta. No, de vez en cuando me encanta. ¿Sí? Igual a mí sí me gusta. Cuando me maquilla alguien, me encanta que me maquillen fuerte y cosas así. Pero yo como no sé mucho tampoco, me maquillo básico. Obvio, porque no te, a mí me daría miedo. Yo no me voy tan el carajo.
Sí, no. Voy a ponerme yo, esto. La otra vez me enseñó a sacar una técnica del rímel, de ir sacándolo así, en círculos. Y yo la, siempre... Ari, pone. Ari ahí puso, la luz chupa mucho color siempre. Después yo... ay, ¿qué pasa? Después hermosa, yo... siempre, yo. Sea lo que sea, tipo, sea delineado o sea rímel, uso waterproof porque mis ojos son muy como lagrimosos. Entonces siempre como que me caen unas lágrimas. O sea, aunque no llore ni nada, como que mis ojos siempre están como húmedos. Entonces siempre me pongo waterproof para que me... Y lo que hago yo es, yo hago así, bueno, acá no me veo, pero como que voy desde la raíz y hago así hasta arriba, como así, con este movimiento. Y siento que así las alarga más. Así me enseñó Ile también, pero así y después hago así hasta arriba. Y así mucho. Yo me pongo 10.000 capas. Yo agarré una base bastante más oscura de mi color de piel, pero para poder, desde ahora les muestro de este lado, pero para poder hacer esta cosa, ¿cómo se llama esto? Nada, para marcar un poco más la cara, ¿viste? Porque yo tengo cara bastante redonda y me gusta más como que esté más, como, igual me fui medio al borde, ¿eh? Voy a hacer así, y después, todo lo que se equivoquen así de estas cosas de tipo, de, ¿cómo se llama esto? De contouring, sería, lo pueden después tapar, de vuelta, tipo base, un poquito ahí, tuki, agarran el pincel que usaron para la base y lo tapan ahí un poco y ya tipo baja un montón. ¿Ok? Entonces ahí tienen ese atazo. Acá lo achiqué un poco, ¿ves? Me puse menos. Vamos a ver qué anda, a ver si ahora está mejor. Yo estoy leyendo los comentarios. Bueno, nunca nos respondieron si alguien está haciendo el make-up en este momento. Es verdad, dale, díganme. ¿Alguien está haciendo make-up? O alguien que esté anotando ahí bien, tipo, bien los datos. Literal, si te pones mucho... Igual yo me voy a poner 10.000 capas. A mí me encanta ponerme 1.000 capas. También tengo un tema de que acá tengo una luz amarilla y acá tengo una luz blanca, o sea... No sé si se ve bien, porque yo tampoco lo puedo ver, pero creo que... Bueno, no, mentira. Voy a poner un poquitito más. Me dicen, Pili, no hagas así el rímel. Sí, lo hago así, porque así, así... Así me sale a mí. ¿Cómo lo haces? Pues así, o sea, hago así y después hago hasta arriba. Ah. ¿Qué dicen? ¿Que lo hagas tipo rápido? ¿Habrá que hacerlo rápido? No, no sé. No lo hago porque vas muy rápido, me dicen. Mal, vamos rapidísimo, siento. Es que sí, la verdad es que sí, fuimos rápido. Pero está fácil. Siento pero yo. Pero claro, fue fácil, es algo que... Ahí está. A mí me gusta cómo me quedó la piel. Lo que voy a hacer, obviamente, es agregar el highlight. Que yo estoy triste porque el otro día hablaba con Majo Cardoso y yo tenía alto highlight. Alto highlight. Pero me voy a primero, antes que nada, chicos, les voy a decir, voy a usar este de ELF, que es tipo polvo volátil. No sé cómo se llama esto. Creo que polvo volátil. Y voy a como que sellar todo toda la base. Porque no me gusta sentir la cara tipo pegajosa. Y el polvo como que ayuda un montón a eso. Voy a hacer así, acá. Así. Bueno, lo que decía, yo tenía un highlight hermoso y lo perdí. No sé dónde está, no sé qué quedó, no sé dónde lo dejé. No sé, estoy triste, pero bueno. De pedo, lo puedo cambiar. Y tengo este. Tengo un highlight que lo voy a usar de rubor. Y voy a usar tipo de estas cosas. ¿Vieron que las ¿cómo se llama esto? Las paletas vienen con estas cosas. Bueno, voy a hacer tipo con este, me parece. Que está bastante lindo. O este que es más rosita. Ese. Poquito. Yo hice el de Caro, ponen. Muy bien. Yo, no. Yo ahora después me paso tipo como medio desmaquillante por la boca porque como me puse la base... Polvo translúcido, gracias. Me encanta cómo tenés el pelo. Sorry, voy a reforzar esto porque lo amo. Ya, apenas le di el primer capa de rímel. Igual ahora le voy a volver más, pero tengo que esperar un poco a que se seque para hacer más. Y no sé, ¿vos qué decís, Caro? ¿Boca roja o qué? Yo te banco la boca roja. Vos tenés labios hermosos, además, para hacer esa boca roja. Ah, ya. Mirá qué lindo ese comentario. Caro, me encanta la sombra de tus ojos. Súper imponente. ¿Vieron? Es que no se ve bien, pero ahora cuando mueva el celular les voy a mostrar bien, bien. Yo estoy haciendo el de Pili, ponen.
Yo hice el de Pili. ¿Y te salió? ¿Nos explicamos bien o no? Por favor, díganme que sí. Bueno, voy a agarrar este rosita. Otras. Voy a hacer un poquito más de este. Quiero bueno, así que voy a agarrar otra vez la misma sombra que me puse en el párpado. Voy a como rellenar para que se vaya. A ver. Y después highlight. Ahí se fue. Ay, ay, ay. Y yo lo que hago siempre es que me paso este cepillito por las pestañas para separarlas. Yo sabes que eso no lo tengo y lo mega necesito. Porque se me pegan mucho las pestañas. También saca las bolitas de exceso. O sea, a mí me sirve también como para sacar las bolitas. Igual, este ojo ya no me gustó porque quedó más marcado el rímel. Me estoy cebando de highlight. Quiero que la gente lo sepa y que a mí me gusta mucho el highlight y suelo irme bastante y voy a seguir yéndome porque no estoy satisfecha. Voy a agarrar otra paleta que tengo. Esta es de Victoria's Secret, es hermosa. Con el filtro tengo algo. ¿A quién dice si West o no? Igual a mí me estoy malísima. ¿Con qué sos malísima? Con la boca. Yo uso este de MAC. Nunca es suficiente el highlighter. Exactamente, Ari Coronel. Vos me conocés. ¿Dónde está? Bueno, voy a tener que hacerlo con esto. Bueno, no dicen si tienen boca roja, así que yo creo que no me voy a boca roja. Yo te banco boca roja, Pilar, pero no le metimos énfasis a eso. ¿Quieren que Pilar, sí, boca roja las dos? ¿Posta, Ari? ¿Yo también boca roja? Bueno, si Ari lo dice, entonces sí. ¿Ari lo dice? Yo lo que hago es me hidrato un poco, porque como ya esto es mate, si no me queda como la boca tipo sequísima, sequísima, sequísima. Fiesta Breche, las amamos. Ay, vamos. Ahí todo el mundo pone que sí, que boca roja, ¿eh? Bueno, igual, espero, yo siempre un poco que medio que me va muy mal con la boca roja a veces. Ahí está, ¿ves? Me puse highlight acá, acá, acá. Uy, acá me fui un poco. Acá, en los labios, que me lo pongo en verdad en los labios, pero en verdad sería acá arriba. Voy a mostrar así. Tipo ahí. Y así. Me hago una línea ahí. Siempre hay que hidratar los labios antes, pone Ari. Sí, ya me los hidraté yo, ¿eh? Yo lo voy a hidratar. Uso vaselina yo para hidratarlos. Yo uso Carmex. Amo el Carmex. Amo el olor que tiene Carmex. Sí, a mí no me gusta. O ya me hartó. ¿Esta derecha? No. Pili, si sale mal, lo corregimos con un poquito de corrector. Nos dice nuestro Ari. Ya me salió mal. Miren. Pero te pones mucho highlight, Caro, pero te juro que se ve bien. Es que se ve bien. Tipo, de verdad, onda. Yo me puse mucho y en persona te juro que se ve que me puse tipo bocha. Y acá no se ve tanto. No se ve tanto, pero se te ve hermoso ese make-up. Yo me voy a poner rímel. Y es un tema importante, porque ¿qué pasa? Tengo las pestañas muy largas. Muy largas. Es más, me las voy a peinar un poco antes de ponérmelo. Un tema increíble. ¿Quién quisiera tener las pestañas de Caro? No, pero posta, las tengo demasiado largas y yo las amo largas, obvio. Pero me pasa eso de que se me juntan, se me pegan, y me molesta mucho que se me pegue. Ay, casi tiro todo. So, vamos a eso.
Creo que ahí queda mi voz. ¿Vos la ves derecha? ¿Qué? Córtate las ponen. ¡No! No me las voy a cortar. Ahí está. ¿Vos ves derecha acá? No, se ve bien, ¿eh? No sé si se ve chica, pero... Yo lo que hago después es que hago lo de Caro, pero yo lo hago como en diferente orden. Ahora agarro el brillito y me lo pongo tipo acá. Es verdad que me fui un poco de highlight. Ahí está, estoy acomodando. Me voy a poner, bueno, voy a usar este. Este es el rímel que uso actualmente, lo amo, está buenísimo. Esperen que lo voy a batir un poco así. Ahí va. Es el Paradise de L'Oreal. Está bueno, me copa. Yo también uso de L'Oreal. El baby, baby roll. A ver. Y también estaba con uno que no me acuerdo ahora dónde está. Pero bueno, nada, en fin. Lo que dice Ari, sacar el make-up así. Que el otro día cuando vi que Ari Sabatini hizo también un tutorial de make-up, vi que hizo así con el rímel y le dije, Dios mío, Oriana. ¿Cómo hizo? Hizo tipo, ¿viste cuando haces con el rímel así? Tipo... Sí, sí, sí. Ah, yo cuando estoy tipo re apurada hago esto. No, no lo hagas. Es tipo lo peor que le podés hacer al rímel. Porque entra aire. Bueno, voy a agarrar, iba a decir como que iba a hacerlo acá, pero voy a tener que hacerlo acá. Tengo que como que mirar por abajo porque se me pegan, sino. Y no me pongo lo de. No hago lo que hace Pilu, no las arqueo porque las mías ya son bastante arqueaditas. La verdad no me puedo quejar con las pestañas. Arqueadas. Bueno, yo creo como que ya estoy, ¿eh? Hermosa. Ahora ya llego a tu casa. De una. El mío, como podrán ver, es más natural, más simple. Igual, quiero decirles que en la cámara se ve mucho más clarito de lo que es en la vida real. Y yo, tipo, me estoy viendo que de verdad se ve mucho más oscuro en la vida real. Pero... O sea, quiero como buscar un filtro que me haga como se ve en la vida real, pero pues ni siquiera el normal. O sea, ni siquiera tipo sin filtro. Se me empezaron a pegar. Ya se me empezaron a pegar. Me pongo nerviosa. Oh, cute. Me pongo muy nerviosa cuando se me pegan las pestañas. Odio. Es algo que me enerva. A ver. Bueno, yo voy a ir haciendo preguntas, Caro, ya que terminé. Voy a leer. Pongan preguntas acá, pero no pongan en el concepto de preguntas porque yo no lo tengo. Pongan en el, ¿no? Así que ya terminó Caro. Digo, hasta que termine Caro. Hacemos preguntas. Mira la diferencia de un ojo con rímel y el otro con, sin rímel, tipo. Sí, es maquillaje. Para mí el rímel hace todo el maquillaje, literal. Literal. Mucho rímel. Vamos. Porque, ¿qué paleta usaste? Y usé esta, miren. Uso siempre estas dos, de Anastasia. Y estas dos son las únicas que uso. Son de Anastasia Beverly Hills, y siempre uso esa. Es la que es como color mostaza y la otra rosita. Rosita clarito. Dios, amo cómo te quedó el maquillaje, ¿verdad? A mí me gustó, pero no me gusta que no se vea tanto en la cámara. Pero me gustó. Y es fácil, sencillo. Siento que también así puedes ir tipo a una comida en la mañana, o sea, a una comida tipo una de la tarde está bueno para de día. Y también aplica para de noche. La uso bastante todoterreno. Sí, porque en la noche, ponele, yo cuando uso este en la mañana, en la noche, si ponele, solo estoy así, me llevo este, mira, siempre en mi cartera, que es de MAC. Y tiene como marroncito, que y yo le puse marroncito, entonces por la noche si quiero como salir, ¿no? Y me intensifico más el marrón y listo. Hola, quiero decirles algo. Míralos, mirá que cómo cambia el rímel, lo amo. Yo lo que hago con el rímel, así. Es rímel, y en la puntita hago un poquito así, porque es como que también siento que te alarga el ojo. Sí, tanto eso. Ahí va. A ver, dicen acá, saquen fotos para verla. Por si cuando terminamos el vivo, nos hagamos otitinguis. Bueno, y voy por la tanda final, lo único, lo último que me falta, que es la boca roja.
Boca Roja siempre. Vamos a ir a por la Boca Roja. Que yo sí, no sé qué onda, pero se ve que de pendeja ya lo dije. Usaba mucho labial de mi abuela, me acuerdo que iba al baño de mi abuela y le usaba los labiales. Entonces siento que soy bastante, como que, además de que mis labios son una boludez, me los puedo pintar muy rápido, como marcar demasiado rápido. Es que a mí lo que me pasa es que no los tengo tan marcados, o sea, no tengo tipo tanto la D marcada. Entonces como que tengo que como que hacerla y no me sale tan bien. Pero bueno, ahí me salió más o menos, ¿eh? No, no fracasé tanto. Manda bien, no sé dónde dejé mi color de labios, o sea, el color que yo uso, que no estaría acá, no sé por qué razón. Un rojizo. Caro se hizo uno como con rositas, un poquito naranjoso. Y yo me hice uno con marrones dorados. Miren, para, voy a buscar mi... Acá está mi bebé. Se llama Aro de... Este. Que lo amo. De MAC también, obvio. Se llama... Esperen que me voy a subir ahí. Se llama... Russian Red. Tenemos casi el mismo nosotras dos. Sí. Casi el mismo color. El mío se llama Ruby. Ruby. Ok, ahí está. A ver, sigan preguntando cosas, porque yo les voy respondiendo, pero solamente ponen emojis, así que no puedo responder nada. Ah. Hice tu maquillaje que si te etiqueto, contestas, por favor, Pili, me llamo Jamilet, creo. Sí, obvio, etiquétame y yo lo voy a compartir después en mis historias el maquillaje que hicieron. Ahí va. Tengo que arreglar un poco porque se me fue un poco. ¿Qué rímel usan? Las dos usamos uno de L'Oreal. Yo uso el Baby Roll de L'Oreal, que es waterproof. A mí no me gusta la waterproof. No, a Caro no le gustan. Pero es que a mí, si yo no uso coso, si yo no uso a prueba de agua... Terminé. Listo. Para que le quiero mostrar bien, que se vea bien, manquen. Ay, no sé qué luz. Creo que está... No, pasa que está no. Es como que lo empasta. Pero ven, tipo, se ven los brillis. Acá arriba, rosita, no sé qué era. Los labios. Me encanta. Quedó hermoso. Estoy bastante orgullosa de mi make-up. A ver, yo quiero ir también a la luz esta, a ver si se ve mejor. Entonces se sueltan el pelo. ¡Ay, ay, ay, ay! Dale, ir a bailar. Pero no voy a sacar el filtro este. Y el mío es más marroncito. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Vos me ves? Sí, se ve hermoso. Sí, se ve joya. Así es, sin... Y sí, es más natural. Ahí va. Pelo suelto y conquistamos a quien queramos. Pelo suelto y a conquistar la pista, bebé. A ver. Pará. Con Pili estuvimos hablando el otro día, estuvimos haciendo un Zoom. Zoom. O sea, ¡ay! De perreo. Y ay, estuvimos diciendo de hacer varios lives así. Haciendo cosas tipo, qué sé yo, algún día recrear un peinado o intentar hacer un make-up que sea difícil, obviamente, porque es gracioso, intentar recrearlo. No sé qué más habíamos dicho. Hacer cosas tipo en casa, de tipo, ni idea. A mí el que se me hizo súper gracioso, que creo que es el siguiente que vamos a hacer, es el de el peinado más extraño y loco gana, que es tipo nada, hacer peinados divertidos, y siendo que está divertido porque además, no sé, yo vi uno en TikTok que es tipo dos colitas y las colitas terminan tipo acá. Entonces, siento que está divertido hacer peinados y también habíamos pensado hacer, tipo imitando tal maquillaje, pero tipo un maquillaje súper. Un maquillaje tipo interestelar, o sea, que sea tipo increíble. No nos va a quedar. Pero siento que está divertido y podemos intentarlo. Así que nada, tenemos ganas de hacer muchos lives, así que
queremos saber si hicieron el make-up, que lo compartan, peinado loco, sí, súbanlo a YouTube o algo, me encanta, bueno, vivo. Nada, digan, etiquétenos si hicieron nuestros make-ups, si no, bueno, no importa, lo hacen, va a quedar el vivo guardado, va a quedar, así que nada, se vienen más vivos también. Se vienen más vivos, ya, yo ya estoy ansioso con el del peinado, también, también habíamos pensado hacer tipo de cocina, habíamos pensado hacer una tortilla de papas. Eso, cocinando también, tipo de todo, onda que sea así. Sí, que no es típico, que creo que Caro no lo hizo, no sé, porque tengo dudas por Dani, que ya lo hizo y que te haya enseñado, entonces yo voy a fracasar y tú no, pero... No, no, hice tortilla de papa, hace mucho no la hago, yo creo que habré perdido mis pocos dotes culinarios, los perdí, pero creo que vos igual, pará, tenés a tu mamá que es mega cocinera. Sí, bueno, pero el chiste acá es que nadie nos ayude. No, obvio, obvio, que nadie nos ayude, pero no te hagas que podés ponerte a entrenar. Obvio, obvio, yo, olvídate, yo mañana me pongo a entrenar. Pero puede ser tipo tortilla de papas, panqueques, no sé. Para mí tortilla de papas, porque tortilla de papas siento que es difícil hacer. Sí, es difícil. Además, tipo, el dar la vuelta después, todo, que te sí, salga bien. Que... Ponele, depende, obviamente, depende también los gustos. A mí me gusta una tortilla bien babé. Tal vez a alguien más le gusta, no sé, ve y dice, no, a la de Caro le falta que esté más cruda. Más cocinada, ¿se entiende? Sí, 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 sí. A mí también me gusta que no esté tan cocinada. Babé, tipo que la cortes y caiga el huevito. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se me antojó. ¡Qué ganas! ¡Qué rico! ¡Qué hambre me di! A mí se me trabaron otra vez los comentarios, así que no puedo leer los comentarios. ¿En serio? ¿Por qué así? Pueden, hagan comida mexicana versus argentina. Es muy difícil. Podríamos hacer un tipo, enseñame vos, Pili, a hacer... Un guacamole. Tacos. Un guacamole, un buen guacamole bien mexicano. Pero que no pique tanto, porque a mí no me gusta el picante, lo sabes. No, a mí me gusta que pique, pique. ¿Cómo era eso una vez que trajiste una bebida que era moranga, marongono? ¿Cómo era? ¿Tamarindo? ¡Tamarindo! ¿Te acordás? ¿Qué asco el tamarindo? Y no te gustó nada. No me gustó. Es que era muy dulce, muy dulce. Sí, muy pero dulce. Eso es lo mortal, que es tan dulce que no te das cuenta. De hecho, creo que a Viole le había gustado. ¿A quién? A Viole. Me parece que sí, que a Viole sí le había gustado. Pero había criticado también. Che, pero voy a poner esto, a ver, voy a ir viendo las preguntas que tenemos acá arriba. Pero igual a Caro, o sea, siento que a Caro, después yo le he dado a probar mil cosas, o taquis fuego, papas fuego, y nada le gusta, nada le gusta. O sea, no le gusta este tipo de gustos, siento. Es que no, son raras las cosas mexicanas. También las golosinas no me gustaron, me acuerdo. Yo amo todo, amo todo, amo, tipo, cuando voy a Argentina, todo es muy dulce, o sea, ponele, los caramelos acá en México son como medio más salados que, o sea, literal. Son tienen... salados. Ajá. Eso te iba a decir. Entonces, como que yo estoy acostumbrada a eso. Uy, se me cayó. No hay muchas preguntas. Pili, ¿qué rímel usás? Que ya lo respondiste. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¿Qué tono de rojo es? El mío es Russian Red, de MAC. El mío de MAC, Ruby, se llama. ¿Y los agujeras usan el que encuentre? La realidad no tengo ninguno marcado. ¿Qué? ¿Qué tapa ojeras? Yo, sí, también el que encuentre. De base usa del momento. Y de hidratante para la piel, para antes, uso estos, mira. Uso este hidratante de Clinique. Y después me paso esta cosita como para que la enfrío 10 minutos en el congelador. Te la pasas y como que absorbe más. No sé, yo siento que me absorbe más la crema. Yo usé este primer, que es de la Roche-Posay Effaclar. Uno más. Te deja la piel como un bebé. Y bien suavecita. Pili, música del momento. Música del momento. Estoy escuchando mucho a... Bueno, además que de a Jorge Drexler, que lo escucho todo el tiempo, estoy escuchando mucho al nuevo disco de Mark Menchaca, que es tipo un
mexicano, pero canta tremendas letras tiene. Y nada, me gustó mucho su nuevo disco, así que estoy escuchando eso. También escucho mucho Camilo. Me gusta mucho la que me recomendaste vos. Yo estoy, eso iba a decir, yo estoy obsesionada con Querida Rosa y Cami. Obsesionada estoy. Sí, me gustó mucho que me la recomendaste. Está muy, muy linda y la letra es hermosa. Así que igual a mí, igual yo que siento que por día voy, ¿no te pasa que yo por día, literal, cada día tengo una canción favorita? O sea, que escucho Claro, más. me tiene el día. También estoy escuchando mucho Matiz, la de Ay Ay o Nadie, la nueva, me gusta mucho Matiz, así que también escucho mucho a ellos. No, ¡ay! Puse cualquier cosa. Hola, soy de Brasil. Ok. Porque justo se me cayó y me asusté. Hola, Ana Carolina. Espera, voy a poner otra porque no era la que quería poner. Ay, bueno, no, toca cualquier cosa la señora. ¿Qué hace? ¿Ves? Esto odio, ¿qué pasa? Así la comparten y nos etiquetan. ¿Qué? Que nos tomen una foto, así la comparten y la etiquetan. Ok, bancame que me voy a poner algún. No, bueno, chao. Tipo, tiré todo. Espera, voy a ponerme algún filtro. Antes de empezar, antes de que nos saquen alguna foto, igual deben haber sacado 1000. Obvio que este no. Che, el ¿se te trabó qué? Que terminamos super makeup. No, por... se me traban algunos muy graciosos. El efecto. No quiero este, pará. Pero quiero decir algo, gente, usen este filtro mío que es hermoso y te deja hermosa. Voy a usar este de Julie, es muy fuerte, este no. Ese. Ese. Buenísimo. Ay, dale, no tengo ninguno tipo normal dentro de todo, así a la vista. Creo que No. este. Me. Sí, ese. Más o menos. Para que los estoy buscando. Estoy buscando un buen filtro. No, no. Este. Ese. ¿Ya? ¿Ya los pasamos? Sí. Espera, ¿y sabes qué quiero? Bueno, igual no, creo que está bien, que la gente puede. A Seguí ver. pasando vos. Pará, no, no. Bueno, ya pues no me voy a poner filtro porque no se está pudiendo. Ahí va. Así que nada, gente, este vivo pintó make-up de cómo nos maquillamos con Pipu. Esperamos poder ver su... Va a quedar guardado, así que lo van a poder hacer cuando quieran. Y nada. Y... Nada, esperamos que nos etiqueten mucho. Sentimos que estuvo rapidito, facilongo. A Caro le quedó hermoso el make-up, me encantó. Así que yo lo voy a copiar. Lo voy a copiar en mi próxima foto tendré el make-up de Caro. Más te vale. Literal. Real. Y nada, me divertí mucho, estuvo fácil, ¿no? Estuvo divertido, estuvo fácil, estuvo rápido y conciso. Punto. Literal. Fácil. ¿Qué? Que solamente decía fácil ella, como que dije muchas veces fácil en una hora. Estuvo fácil y fácil. O sea, estuvo fácil y está Fácil. buenísimo que esté fácil porque es fácil. Sí, exactamente. Así que nada, espera, me dicen tipo, saca los comentarios para sacar la foto. Voy a desactivar los comentarios. Ahí te pueden ver, hermosa voz. Vamos a posar nuevamente para la foto y nos vamos a despedir. Ay, Sí, espera, no. me gusta así, ¿eh? Para mí hacer una colita, me parece. ¿Te gusta? I could stay here forever. Para mí me gusta este peinadito que se me armó naturalmente. Oh. Olvídate, yo para estar en esta mesita y que pueda poner mi aro de luz acá, y en mi cuarto, así que después me toca a ordenar todo. No, y yo acá le robé una luz a mi vieja, todo, todo, dice, tengo que volver a todo a su lugar. Bueno, posamos y nos vamos, bebeta. Y veremos cuándo viene el próximo vivo, mientras que la gente está ahí mirando. Quiero ver sus fotos con los make-up, quiero ver que nos tiren también opciones y que nos tiren un buen ship. Sí, ay, oh, por favor. Por favor. A ver, chicos, no nos están tirando un buen ship a Caro y a mí. Y siento que A podrían ver, hacer.
Ya sabemos que tenemos nombres de, que no pegan y lo que sea, pero si no, va a terminar siendo Pilaro. Y a mí Pilaro me gusta. No, Pilaro no me gusta a mí. ¿Cómo era el otro? Carini. Pasa que hay algunos que me dan a Carilina. Tipo, Carili me da a Carilina. Carili es como Carilinas. Tipo... Por sí, eso. Bueno, todavía no decidimos cuál porque estamos esperando a que... A que se les ocurra... Que la gente pide uno bueno. Que se les ocurra la campanita y... Digo, la campanita, la lucecita y... Y nos den un buen ship. Bueno, vamos a posar nuevamente como si nada hubiera pasado y nos vamos, bebeta. Posamos para que la gente saque foto. Quiero posar así, creo. Ahí. Ya, ¿no? Posado en mi baño, tipo. Tres horas posando en el... Media hora. Y no, y además posaban, tipo... Tipo ahí, todo ahí. Todo lo daban. Ay. Bueno, amiga, nada, te quiero. Aguante tu make-up, aguante mi make-up. Y aguante, gracias a todos por haberse conectado. Y aguante que vamos a hacer otro vivo próximamente. Próximamente, se viene un buen vivo. Sí, un vivo muy gracioso se viene. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Les mandamos un beso enorme y nada, nos vemos próximamente. Cuídense. Bye, besis. Muchas gracias. Bye, bye. Chao.